Toluca FC agradece a Corona, la pasión manda. Toluca Banamex, la tarjeta de los Diablos Rojos. Under Armour, protege esta casa. Coca-Cola, destapa la felicidad. Aeroméxico, vamos por el mundo. Todos ellos, orgullosos patrocinadores de los Diablos Rojos de Toluca. Siempre Diablo, siempre Rojo. Acaba de coronar el Toluca en una campaña que resulta brillante. Ya comenzamos, Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Está listo el reporte Diablo, toda la actividad contra Cruz Azul y nuestras Diablas Rojas se enfrentaron a Tijuana. El pasado miércoles 22 de agosto, las escuadras sub-17 y sub-20 del Deportivo Toluca enfrentaron a sus similares de Cruz Azul como parte de las actividades de la jornada 6 del torneo Apertura 2018. Los Diablos Sub-17 obtuvieron una valiosa victoria al imponerse 3-2. Nuestra escuadra fue la encargada de abrir el marcador en el minuto 21 con gol de Víctor Núñez. Alex Jaramillo se convirtió en la figura del equipo al marcar un doblete con el que el Toluca amarró el triunfo. El mismo camino fue seguido por el Toluca Sub-20, quienes sumaron de a 3 puntos en su visita a la Noria. En la parte complementaria, Christopher Engelhardt sacó un potente disparo cruzado imposible de atajar para Guillermo Allison, haciendo así el único tanto del encuentro y el de la victoria para nuestros Diablos. Las Diablas Rojas obtuvieron un importante triunfo en la jornada 6 del torneo Apertura 2018 al venir de atrás para vencer 2-1 a las Xolas de Tijuana. Y Yamile Franco logró el empate al minuto 67. Y 11 minutos más tarde apareció Mariel Roldán para marcar el gol de la victoria. Para Diablos Rojos TV, Montserrat Arqué. Nos vamos hasta el Estadio Azteca, la crónica diabólica contra la máquina cementera, en la voz de César Santiesteban. Con arbitraje de Francisco Chacón, Andrés Hernández, José Martínez y León Barajas, la máquina cementera de Cruz Azul recibe a los Diablos Rojos de Toluca. Esta es la cancha del Estadio Azteca, jornada 6, torneo Apertura 2018, miércoles por la noche. Única jornada doble en el Campeonato Mexicano de Fútbol. Toluca suma un triunfo como visitante. Acumula 3 goles en territorio contrario. Puntapié inicial de Enrique Treverio. ¡Vamos! ¡Vamos! Con el Toluca en la capital de la República Mexicana. Salinas al otro de la raya. De la mitad de la cancha. Conecta para Osvaldo González. La máquina que espera en cancha propia. Toluca suma 10 puntos en el torneo. Recuperación a velocidad. Vean la presión férrea por parte de Cristian Borja. Por el sendero de la izquierda. Se marca saque lateral Cruz Azul. Para poner la pelota en movimiento. Recepción dirigida. Arranca el drete. Presión del Quick, aquí el cambio de juego, aquí puede ser, tiro muy desviado, sobre pasto mojado en el Estadio Azteca. Pide al drete,
aquí el riflazo a larga distancia, sin problemas. Otra vez vigilante, el arquero de la Selección Nacional Mexicana, Alfredo Talavera. Toca el hueco, buena posibilidad, disparo, nada. Otra alternativa para la máquina. La aparición por derecha, Cauterucho en acción. Despega Toluca, centro, nada. No le pega bien a la pelota. En esta jugada, Luis Ángel Mendoza, quick refuerzo del equipo maligno. Aquí la reiteración, el centro de Borja. Y como se patina el esférico sobre la incorporación del Quique Mendoza. Despegue largo más allá de la zona de la mitad de la cancha. Pelea Triverio, media vuelta. Clarifica para el derrotero de la derecha. Aquí el centro, atenaza perfecto. Ahora José de Jesús Corona. Así se vive la emoción de la primera etapa. Cepillazo largo. Otra vez Martín Cauterucho. Mano a mano con el número 4, Osvaldo González. El toque lateral, centro, nada. Peligroso desvío. Ahí en retaguardia, Omar Tobio. Al tiempo que Belé Hernández, centro de patrullero 7-7. Larga distancia, eleva al drete. No sale el arquero. Rebote de González, rebote de Tobio. Y presión férrea por parte de Vega. Centro, nada. Todavía nada. Siempre se impone la defensiva maligna. Mueve Borja. Trazo por izquierda. Aquí el centro a las manos de Corona. Despegan los diablos. Cristian Borja, inalcanzable. Derrotero de la izquierda. Balón rasante, perfecto, triangulación. Centro, nada. Intento de Quiñones. Por aquel, el derrotero de la izquierda. Cambio de juego. Perfecto el trazo. Tres cuartas partes del rectángulo. Aquí la posibilidad. Pide Triverio. Servicio desviado. Y la pelota para fuera del campo por la franja de fondo. Otro intento al estilo de Luis Quiñones. Como encara la marcación de José Madueña. Vean las fintas y el desvío para córner del conjunto mexiquense. En pantalla, director técnico Hernán Cristante Mandarino. Quick Mendoza, centro de empleo, cabezazo muy desviado. En otro intento al estilo de Ernesto Vega. El ingreso de Adolfo Domínguez al campo de juego. Se va Ríos. Recorte de Cauterucho, centro, nada. Perfecto el cancerbero. Ahí va con los tres poses, quedó lastimado el jugador maligno. Borja. Pelea por pronto la máquina. Centro de Elías Hernández, patrullero 7-7. Otro recorte, tiro desviado, contrarremate, gol. Gol de la máquina. Martín Cauterucho. Minuto 34, estamos en la primera etapa. En la jornada 6, Mendoza, centro, nada. Muy buena cobertura la que hace Pablo Aguilar. Marcaje férreo sobre Enrique Triverio. Se va de la cancha Triverio. Minuto 40, ingresa a Mauri Escoto, camisa número 11. Al abordaje, el equipo infernal, Quiñones. Balón rasante, tres cuartas partes de rectángulo. Apertura de Domínguez, buena posibilidad. Quiñones, entre dos. Muy complicado para el delantero de la escuadra visitante. Saque de puerta. La máquina para ejecutar. Saque lateral, los diablos al abordaje. Apertura de William. Tiro desviado. Será nuevo córner. Tiro de Quiñones. Así desvía Pepe Madueña. Borja. Filtra para William. Tremendo taconazo. Peleaba Escoto. Y endereza ya el equipo azul. Toque para zona de la mitad de la cancha. Señoras y señores, se acaba la primera etapa. La Ciudad de México, territorio maligno, segunda etapa.
Cruz Azul frente a los Diablos Rojos del Toluca. Es la fecha doble. Será saque lateral para el conjunto maligno. Al césped en esa jugada, Adolfo Domínguez. Quick con el centro, remate, era muy complicado cabecear para Amaury Escoto. Es la presentación de Quiñones con este toque lateral. Y aquí la jugada anterior, cuando va al césped Ernesto Vega. Centro, por encima el remate. Muy buena posibilidad para Pablo Aguilar. En el apertura 2015, Toluca superó la máquina, 2-1. Ataca el equipo malévolo. Centro, nada. No puede pegarle de volea en esa maniobra. Número 23, Luis Quiñones. Muy buen encuentro. Dos grandes en la capital de la República Mexicana, generando un choque muy atractivo para el público en este escenario. Despega el equipo azul, mano a mano. Esta es la posibilidad. Disparo, nada. Intento de Alvarado. Gran cobertura a cargo de Osvaldo González. Caracolea William. William, tiro por encima. Esta era para gol. Después de una gran maniobra. Y el remate se va por encima prácticamente. Estaba en mano a mano en esa jugada. Aquí la gambeta. Llega el tiro por arriba. Y había queja de foul dentro del área. Mueve la máquina. Tiro cerca. Al estilo de Elías Hernández, patrullero 7-7. Cambio rojo. Entra Marcelo Cabrera de Florida, Uruguay. Se va Adolfo Domínguez. Último carril de la derecha. Salinas, centro, nada. Otra cobertura, otra vez el número 2, Pablo Aguilar. Remolca Quiñones. Centro de la izquierda. Entre dos elementos para el césped. Ay, que haga de foul. Otro foul. Ahora se marca esta cobertura por parte de Madueña. Tiro libre. Centro, por encima. El cabezazo a cargo de Amaury Escoto. Prácticamente remata a la altura del corazón del área. Gira y la pelota apenas rasurando el travesaño. Apertura de González. Centro, otra cobertura. Otra vez Corona. Y se mantiene así el 1-0. Mano a mano. Espera el portero, mano a mano, espera el portero. Disparo. Cerca. Cerca el intento. José Madueña. Franca de fondo. Centro diabólico. Tiro de esquina por derecha. Servicio, cabezazo desviado. Se fue al remate también el arquero Alfredo Talavera. Lo intentó así el equipo rojo. González, Tobio, el abordaje. Se acabó, se acabó. Se acabó la segunda etapa. No se vayan, en un momento regresamos a Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Thank you.
Banamex presenta Banamex Wallet, una aplicación que digitaliza tus tarjetas de crédito Banamex en tu celular. Esta aplicación te permitirá pagar tan solo aproximando tu celular a la terminal punto de venta contactless. Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación en tu celular, crear tu PIN de wallet de 4 dígitos, agregar tu tarjeta de crédito Banamex Mastercard, activar la tarjeta de crédito en tu Banamex Wallet y listo. Haz bip y ya, con tu celular en cualquier terminal punto de venta contactless. Y recuerda que tienes mayor seguridad, ya que tu PIN siempre es requerido para pagar. También puedes ver el historial de compras realizadas con tu celular. Con Banamex Wallet, disfruta de todas tus tarjetas de crédito Banamex Mastercard en tu celular. Lo que te convierte en héroe es tu insaciable sed de power. Powerade Ion 4, formulado para recuperar 4 de los iones que pierdes al sudar. Powerade, hidratando con power a los deportistas. El encuentro. El Toluca formando con Gafir en la portería, Arturo López. El asunto es ganar. El asunto es ganar. El asunto es ganar. No hay más. La consigna de él, la cuestión es ganar. Todos atacar, todos defender. Entramos en la pelota. Entramos en la pelota. El asunto es ganar. Y nosotros vamos a ganar. Siempre que metamos un gol va a ser difícil que nos anoten. Viene el centro, el Moreno Estupiñán. Vean ustedes el cabezazo. ¡Gol! Darle un centro ahí tal vez una belleza, porque sabíamos que ganaba arriba y él la ponía. Somos campeones. Prepárense porque somos campeones. Se acaba de coronar el Toluca en una campaña que resulta brillante. Qué bueno que continúan con nosotros en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Ahora tenemos reporte Diablo de la actividad contra León y las Diablas jugaron contra Pumas. El pasado 25 de agosto, el Estadio Nemesio 10 fungió como sede de la final del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas organizado por la Liga MX, disputada por los clubes Pachuca y Dallas FC. Los Tuzos fueron quienes se coronaron campeones del certamen al derrotar 3-1 al conjunto representativo de la MLS. ¡Muchas felicidades! Para la jornada 7 de la apertura 2018, la sub-17 y sub-20 del Deportivo Toluca recibieron la visita de León. La sub-17 cayó 2-1. Luis Cervantes y Diego Luna fueron quienes les dieron la victoria a los visitantes, mientras que Víctor Núñez hizo el gol de la honra para el Toluca. Los Diablos sub-20 tampoco corrieron con suerte, pues cayeron 1-0. Cristian Martínez marcó en el minuto 5 el único tanto del encuentro. El próximo domingo, ambos conjuntos jugarán de locales en Metepec ante Santos Laguna. Se jugó la jornada 7 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX Femenil y nuestras Diablas visitaron a Pumas. El partido fue intenso de principio a fin, y aunque las Escarlatas tuvieron varias llegadas, ninguna pudo ser concretada, por lo que el juego culminó con un empate a 0. Las Diablas se mantienen en la segunda posición del Grupo 1 con 13 puntos. El próximo 10 de septiembre, para la jornada 8, nuestro equipo femenil enfrentará al Veracruz en el Estadio Nemesio 10, partido que se jugará a las 18 horas. No falten, los esperamos. Para Diablos Rojos TV, Montserrat Arque. Fue Día del Adulto Mayor en el Nemesio 10 y celebramos a nuestros abuelos Diablo. Yo soy Diablo desde que nací. Yo desde antes de nacer, orgullosamente. Yo soy Diablo desde 1959, pues a los 4 años mi mamá me traía al estadio. Yo desde muy pequeño soy Diablo, de todo corazón. Yo le voy al Toluca de 1970. Yo soy Diablo desde 1968.
Yo acompaño al equipo del Toluca desde 1968. Desde que tengo uso de razón, soy del Diablo. He estado aquí siempre en las buenas y en las malas con el equipo del Toluca. Mi mejor recuerdo es cuando me venía de escapada con mis amigas. Mi mejor recuerdo cuando jugaba Estupiñán y Gaciri. Mi mejor recuerdo es cuando empecé a vestirme de Diablo en 1970. Mi mejor recuerdo es el torneo del 98-99, cuando el Toluca volvió a ser campeón después de 23 años. Yo soy Abuelo Diablo. Yo soy Abuelo Diablo. Yo soy Abuela Diablo, hasta el final. ¡Feliz Día del Adulto Mayor! La crónica diabólica del partido contra León en la voz de César Santiesteban. Árbitro para la jornada 7, Diego Montaño, auxiliado por Marcos Quintero, Israel Valenciano y Oscar Mejía. Torneo Apertura 2018, Estadio Nemesio 10, domingo por la tarde, Toluca recibe a León. El equipo local que suma 2 triunfos en el infierno. ¡Vamos! ¡Vamos! Con la escuadra maligna. León en la salida. Pelea Quick. Toque para la frontera del área. Buscaba la incorporación de número 23. Luis Quiñones. Cota quien aparece en pantalla. Da Silva. Largo cambio de juego. Amortigua Salinas. Rodrigo Salinas. Toque a la frontera del área. Aquí pelea Mendoza, centro templado, buscaba Vega. Serie de rebotes en las manos del Cancerbero. Número 30, Rodolfo Cota. Aquí el centro de Quick. Hay el rebote en la retaguardia. Y este contrarremate por parte de Alexis Vega. Último carril de la izquierda, ataca Cristian Borja. Centro al manchón penal. El rebote para Salinas. Va a tirar, tiro, gol. Gol diabólico. Llegó el fogonazo. Se estira al máximo el Cancerbero. Pero le pegó con rencor a la pelota. Aquí la celebración. Celebración maligna. Rodrigo Salinas. Para colocar el marcador. 1 para Toluca. 0 la Fiera de León. Apertura de Aquino. Muerde León por el rumbo de la derecha. Marcaje de Borja. Centro. Hay mano. Quiso engañar el delantero Mauro Boselli. Ahí se lleva ya la tarjeta amarilla. En esa acción el centro delantero del equipo verde. Un tiro centro quemante. Pelota para fuera del campo. Será córner, pradera de la izquierda. Aquí el cobro de Montes. Cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de León! Pedro Aquino. Apertura por izquierda. Arranca Moreno. Va a tirar. Tremendo regate. Insiste Moreno, tiro suave. Todavía la posibilidad para el conjunto de la Fiera. Disparo, tapa Ríos. Pelota para saque de banda, extremo de la izquierda. Toque de Rodríguez. Lanzamiento para el filo del área. Aquí la posibilidad. Remate, desviado Mauro Boselli. Ahí el capitán de la Fiera. Falla la oportunidad nítida de gol. Responde rápido Toluca. Gran media vuelta. Quiñones con el centro. Cabezazo, portero. La forma en que se levanta Ernesto Alexis Vega. En un centro milimétrico por parte de Quiñones. Al vuelo de Rodolfo Cota. Toluca busca su cuarto triunfo en el campeonato. Férrea marcación. Ya ganó William. Ya ganó William. Vega con apertura. Esta es. Tiro nada. Lo intentó así. Amaury Escoto. Delantero.
del equipo infernal. Vean la combinación. Ahí la forma en que cierra con la barrida Andrés Mosquera. Buen encuentro. De ida y vuelta ahora. Servicio templado. Esférico para tiro de esquina. Otra vez por la parcela de la izquierda. Ahí será el cobro para el equipo verde. Despega Jairo Moreno. Saca centro. Remate distante del palo de la izquierda. Intenta por parte de Montes, el número 10 del equipo dirigido por Gustavo Díaz. Quick Mendoza. Tiro cerca. Cambio de perfil. Buscaba el ángulo superior de la derecha. Vean la maniobra. Ahí frena. Finta de por medio. Y saca el riflazo candente. El número 7 diabólico. William. Visualiza el panorama. Cambia de perspectiva. Quick. Raspa la pelota para Salinas. Saca centro el arquero que no sale. Hay que haga de empujón. El árbitro dice pelota entonces para el equipo del Bajío. Balón rebotado. Ríos. Fuerte la entrada. Montes. El toque lateral. Aquí el mano a mano. Mano a mano. Disparo. Portero. Lo intentó así. Max Cerato. Quick Mendoza. Ahora William esconde la pelota. Disparo desviado. Se levanta muy bien el arquero Cota. Tiro libre. Montes. Perfil de la izquierda. Centro. Paradón del guardameta. Remató Tecillo. El vuelo formidable del capitán Alfredo Talavera. Allá va Boselli. Ahora para la ruta de la derecha. Disparo, portero. Aquí el contrarremate. Gol. Gol de León. Primero Cerato. El contrarremate es a cargo de Mauro Boselli. Así el 2-1 para León. Cuando culmina la primera etapa en el estadio Nemesio Díez. Segunda etapa, Diablos Rojos TV, a toda, pero toda América Latina. Toque para Dobio, zaguero central del equipo diabólico. Toluca, que acumula 7 puntos en el infierno. Despega la fiera, arranca Max Cerato, cambio de juego. Aquí el disparo, portero, contrarremate, portero. Grandes reflejos por parte de Talavera. Para quitarle la posibilidad a Mauro Boselli. William, extremo de la izquierda, centro, pasa la pelota de largo. Será para saque de puerta en el Apertura 2017. Toluca derrotó a León con marcador de 3-1. Cambio de juego, pasa el esférico de largo. Nadie pudo controlar en el corazón del área. Tobio juega para Cuy Mendoza Bonito, cambio de perspectiva. Desprende Salinas, centro, buena altura, cabezazo, portero, era complicado. Ese remate para Ernesto Alexis Vega, ante una férrea marcación. Conecta y va para las manos del arquero, Rodolfo Cota, raya de la mitad de la cancha. Así maniobra Salinas, le pone rapidez a esta jugada. Saca centro, nada, ligeramente largo el envío. Para la posibilidad de Alexis Vega. Cerato. Aquí el rebote mano a mano. Tiro. Portero. Hay complicaciones para la retaguardia. Montes no puede pasar. Contra golpe maligno. Máxima rapidez. Toque al hueco derrotero de la derecha. Allá va Escoto. Franja de fondo. Marcación férrea sobre Escoto. Ahora Quiñones va a tirar, va a tirar. Tiro al arquero. Recuesta a la izquierda. Rodolfo Cota. Cómo maneja Quiñones, cómo esconde el balón. Y aquí se perfila. De izquierda. Pide la pelota Pepe Rodríguez. Centro, pasa la pelota para saque de puerta a cargo de Alfredo Talavera. Cambio rojo, entra Marcelo Cabrera desde Uruguay y se va
Luis Mendoza, minuto 70. A la cancha Adolfo Domínguez de Mexicali, Baja California. Se va Cristian Borja. Allá en la cancha, el de Jalisco, Giovanni León, quien tomó el lugar de Amaury Escoto. Tres cambios ya para Toluca. Mueve Domínguez. Maniobra para el último carril de la derecha, Salinas. Férrea marcación, pelota dividida. Aquí pelea Toluca, William, Quiñones, máxima rapidez. Saca un tiro centro, tiene que levantarse así. Rodolfo Cota. Ganó por arriba Quiñones en esa acción. Aquí con la barrida, el toca al hueco. Otra vez Quiñones, sin ángulo. Y por poco conquista un golazo sobre el salto de Rodolfo Cota. Réplica de la Fiera. Rebote de González. Todavía Pepe Rodríguez. Ahora Montes. Centro templado. Cabezazo al portero. Lo intentó así Andrés Mosquera. Ahora de trencita. Toque errático. Ese es foul en el clausura 2017. Toluca supera a León. 3-2. Tiene prisa Talavera. Planchazo y se acaba el partido. Golpe de Montes a William. Se acabó, se acabó. Se acabó la segunda etapa. Reacciones en el infierno. Que el único responsable soy yo, porque los jugadores hacen un buen esfuerzo. Trabajaron sobre lo que le pedí. La directiva también lo ha hecho. Entonces el único responsable acá de estas derrotas o de este momento, que tampoco voy a dramatizar, es Hernán Cristante. Perdón que hable en tercera persona, pero así es. Ese es el comentario que tengo. No, para mí Tala es un jugador importante dentro del equipo y tiene esa jerarquía a la que uno tiene que atender, hacerle caso. Hoy tuvo buenas acciones también, entonces no me preocupa. Los errores son parte del fútbol y acá tenés al responsable. No, bueno, venir a un campo como es este, con un rival como estos, es prácticamente imposible. No sufre, tiene mucha calidad, tiene un gran entrenador. Sin duda que a lo último, cuando no logras hacer el tercer gol, cuando estás tan cerca en el resultado, un equipo como Toluca va a ir. Y nosotros teníamos que cuidar un poco el resultado, pero no. Me deja tranquilo las formas del primer tiempo y la personalidad y el carácter al final del partido. Hay que ser congruentes con el trabajo del equipo, así que bueno, será una semana primero en la Copa y luego en Liga, así que tenemos que sacar buenos resultados. Bueno, ¿qué te voy a decir? La verdad, yo veo a mis compañeros que no dejan de insistir dentro de la cancha, así que yo creo que por la actitud no puede ser. Y bueno, no solamente él sale molesto, sino todos, porque siempre queremos ganar. No queda más que trabajar. Ya lo que pasó hoy hay que dejarlo atrás, así que te digo, queda una semana con mucho trabajo porque son dos partidos importantes. Sí, un partido, como tú dices, difícil. Nosotros lo hicimos difícil, íbamos ganando, dejamos de hacer cosas, dejamos de acatar los detallitos y terminan un 2-1 el primer tiempo, que se nos hizo difícil. Para allá el segundo ya ellos se cerraron, jugaron el contragolpe y no pudimos abrirlos. Somos un equipo y nosotros también tenemos responsabilidad, todos tenemos responsabilidad. A lo mejor él quiere quitarnos la presión, una presión que nosotros solo nos metimos ahí, o sea, solo nos metimos a estas dos derrotas consecutivas. Yo creo que tenemos que darle la vuelta a la página y no engancharnos ahorita con el resultado, con el mal partido, sino ver lo que viene. Puede ser una revancha y a lo mejor es nuestro partido próximo y el que queremos ganar, y hay muchos argumentos para querer ganar este partido que viene. Yo creo que está el escenario puesto para darle la vuelta y un muy buen escenario. Ah, bueno, siempre hacer un gol es bonito, pero bueno, cumplía yo 70 partidos aquí en Toluca y qué mejor festejarlo así con un gol. Pero bueno, nosotros buscamos el resultado, que es lo que interesa, pero bueno, no se nos pudo dar que perdemos el invicto aquí en casa, pero bueno, sabemos que así es el fútbol. Intentamos, luchamos, pero no se pudo remontar, pero bueno, el equipo se encuentra fuerte para lo que viene, ¿no? Siempre hacemos buenos partidos, hacemos buen funcionamiento y bueno, eso de la revancha quedó atrás. Es un partido más que hay que ganarlo para podernos mantener en los puestos de arriba, ¿no? Hemos tenido una buena racha aquí en casa sin perder.
Y pues bueno, ya pasó, ya quedó atrás y no podemos hacer nada, ¿no? Que al contrario, tenemos que ser muy autocríticos con nosotros mismos de qué es lo que hicimos, qué nos falta por hacer y mejorar algunos detalles que al final de cuentas los detalles son los que marcan la diferencia. Él lo dice, y te repito, porque es un caballero, es el entrenador y como entrenador sientes toda la responsabilidad. Pero no, la responsabilidad es compartida, sin duda, no hay uno que se salve. Pero estamos hablando de estos dos partidos, ¿no? Creo que el club, esta institución, se merece toda la grandeza como lo es. Pero dos partidos no creo que sea para tanto, en realidad. Yo creo que enfocarnos en lo que viene y no veo otra forma. Así que él se puede adjudicar todo lo que es los resultados. Pero no, todos somos parte de la solución y así lo vamos a hacer. Pensar en cómo solucionar y no pensar ya todo lo que pasó. Tabla general, Liga MX. Primer lugar, Cruz Azul, 17 puntos. Monterrey, 16. Santos, 14. Morelia, 12. Con 11, América y Pumas. Séptimo sitio, Querétaro, 11. Toluca, 10 puntos, diferencia de goles de más 3. Con 10, Tigres, Guadalajara y León. Pachuca, 8 unidades. Décimo, tercer lugar, Necaxa, 8. Con 7, Puebla y Veracruz. Con 6, Tijuana, Lobos 4, Atlas, 2 puntos. Próximos choques malignos. Jornada 8, 2 de septiembre, 12 horas, Estadio Nemesio Díez. Diablos Rojos, Santos Laguna. Fecha 9, 14 de septiembre, 7 de la noche, en el Luis Pirata Fuente. Veracruz recibe al Toluca. Jornada 10, 22 de septiembre, 5 de la tarde, en el infierno, el equipo diabólico ante Necaxa. En un momento regresamos a Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Topé con un extraordinario grupo de jugadores que me permitieron soñar, a veces hasta despierto. El profesor Mesa siempre nos decía de que de repente podíamos recibir goles, pero que si queremos ganar tenemos que hacer más que el rival. Entonces, el área, pelota para Bundi, solo. ¡Gol! ¡De Cardoso! Un día en donde no fueron campeones los 11 o los 3 que fueron, fue Toluca. Uno sabe, ¿no?, que pasa en los penales. Listo Cristante, viene Estrada, tiro, lo paró, Toluca el campeón. Y el torneo del 2000, que quedamos campeón, fue un torneo espectacular para todos los que estábamos dentro de ese plantel. Necesitamos de alguien que nos inspire a cumplir nuestras metas. A ser mejores. Que trabaje con nosotros para cumplir nuestros proyectos de vida. Para vernos triunfar día a día. Somos Citibanamex. Con una nueva cara y un renovado compromiso. Para darte la mejor experiencia bancaria. Poniendo a tu alcance las herramientas más modernas para que estés más conectado y puedas construir un mejor futuro. El cambio lo estamos haciendo nosotros, pero lo inspiraste tú. Estamos invirtiendo para llegar más lejos que nadie. Somos Citibanamex, lo mejor de México, lo mejor del mundo. ¿Nos da aventón? ¡Órale, súbanse! Dale. ¡Pero me ayudan con las cajas!
¿Cuándo te vas? Ya no sé. ¿Por? ¿Irme a otro país? ¿Y si no funciona? Lo único que te detiene eres tú. Pero si te movieras, seguro aprenderías un nuevo idioma. Corona. ¡Oh, México! Tal vez más de uno. Descubrirías que lo tuyo son los idiomas. Y alguien más también lo descubriría. Y le ayudarías a traducir a un jeque muy importante. Y terminarías viviendo en un palacio. Dentro de su propio palacio, con la mujer más bella del mundo. Pero nunca lo sabrás si no te mueves. Ya lo decidí, me voy. Desfronterízate. Corona. Todo con medida. El loco fue muy inteligente. El loco vio lo que tenía el equipo, cuáles eran los puntales. Hizo un par de incrustaciones y ese equipo terminó siendo avasallador. Claro, para mí es de los mejores estrategas que he tenido en mi carrera, si no el mejor. A mí siempre me gustó mucho su estilo, su forma. Todos sus equipos juegan bien. Vos ya tenés eso dentro de la cancha. En el vestidor se respira pureza. ¿Quién llega, Israel? ¡La pelota en el fondo! Siempre como que tenemos esa parte que a la afición le gusta más. ¡El Chiquis, el disparo! ¡Oh! Gracias a que anduve bien en Toluca y gracias a los jugadores, a la directiva que me apoyó, llegué a la selección. ¡Toluca otra vez es campeón del fútbol mexicano! ¡Escuche usted! Estamos de vuelta en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. En el Deportivo Toluca, agradecemos la confianza de todos nuestros abonados en voz de nuestros estelares. Hola, ¿qué tal, amigos? A todos los abonados del Deportivo Toluca. Pues bueno, estuvimos haciendo una dinámica y para agradecerle a la gente abonada por todo su apoyo. Hola, Marisol. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Quedaron bien en las oficinas, ¿no? Sí. Quedaron muy padre, la verdad. Bien, felicidades. Un nuevo espacio. Oye, pues vamos a darle la bienvenida, ¿no? Los abonados. ¿Qué te parece? Vamos a buscar a ver el nombre ganador. ¿Qué te parece? A ver, 2017. Su nombre es Sandra Romero Gaitán. Vamos a darle la bienvenida. Bueno. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Soy Andrés Talavera. Ajá. Hablo de aquí del estadio, te estamos dando la bienvenida como abonada. Oye, ¿de qué localidad es tu abono? De Preferente. Preferente. ¿Y cuánto tiempo llevas renovando? Temporada, creo que son 3-4 temporadas, no me acuerdo. Ah, ok, qué padre. ¿Y con quién vienes a los partidos? Con mis hijos. Ah, mira qué padre. No, han de estar contentísimos. ¿Pero si eres tú el del Toluca, no es cierto? Sí, soy yo. ¿Y por qué no te aman? Pues es una sorpresa. Tú fuiste la ganadora. Sí, de verdad. Aquí estamos en el estadio y por eso estamos marcando para darte la bienvenida. Y pues nada más. Y agradecerte por... No, de verdad, te estamos dando la bienvenida acá de por parte del Club Deportivo Toluca, y pues bueno, yo encantado de llamarte y darte la bienvenida y también agradecerte por todo este tiempo, pues que nos sigues apoyando y espero que así siga. ¿Cómo ves? Bueno, pues han sido la verdad desde toda la vida, mi papá nos llevaba desde que éramos niños al estadio a ver al Toluca. Ah, mira. Y ahora yo lo tengo como mi vida conmigo.
chiquitos, entonces son grandes. Exacto. Sí, claro, claro. Y también inculcarles el hábito del deporte. Y bueno, eso, pues acá como lo ves, nos encanta. Y qué bueno que también tus hijos están yendo por el mismo equipo, sobre todo, y por los mismos pasos que es el deporte. Claro que sí, ¿no? Muchas gracias. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo y de verdad. Soy Alfredo Talavera, estamos aquí en el estadio y te damos la bienvenida, ¿ok? Claro que sí, muchísimas gracias. Nos vemos, un abrazo, bye bye. 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 Palomita, muchas gracias por confiar en nosotros. Vamos a hacer y a seguir haciendo lo mejor en la cancha, eso que no quede duda. Así que pues, muchas gracias por todo su apoyo. Se los agradecemos todo el equipo, todo el Deportivo Toluca y bueno. Arriba Toluca, estamos en el infierno. Y nuestro invitado especial al partido tenía muchas ganas de conocer precisamente a nuestro portero, Alfredo Talavera. Es Carlos David Gómez Gregorio y le voy al Toluca porque me ha gustado como portería Talavera. Yo siento por el equipo mucho amor y en especial a Talavera porque me gusta como portería y yo también portereo. Yo vivo en Sultepec, tengo 11 años y todos los días a veces juego fútbol o me voy a una cancha que está arriba de mi casa. Yo siento que todos los días voy a poder. No hay nada que no pueda hacer, todo lo puedo hacer. Entregar el balón a los árbitros y a los jugadores y saludé al capitán de León y al capitán de Toluca. Tuve que practicar a entregar el balón y saludé a Talavera y vi cómo entrenaban los jugadores. Hey, ¿qué pasó? Como un sueño para mí, conocer a Talavera. Juega limpio y siente tu liga. Educación. Con la educación creamos oportunidades para un futuro mejor. Me gustó mucho entregar el balón, saludar y me gustó estar aquí conviviendo con los jugadores, viendo cómo entrenaba Talavera, entrenaban los jugadores. Me gustó todo y además cómo porteriaba Talavera. Me senté en esas sillas de ahí, como las de los asientos de los jugadores, y pues sentí bien, veía todo. Me gustó cuando metieron gol, un golazo de fuera del área a ella. Fue un golazazazo, me gustó mucho. Me sentí muy feliz estar aquí en la Bombonera. Después del partido me regalaron esta playera, que es de Talavera, que jugó con ella en el partido, y me regalaron este balón. Y pues estuve aquí, me grabaron
y me estaban tirando penales y los estaba paré. Algunos dos no paré porque estaban muy arrepegaditos en la esquina. Y estuve chutando el balón. Alfredo Talavera, te agradezco por la playera. Ojalá y no se te acaben esas ganas de luchar. Gracias. No se vayan, enseguida regresamos a Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Hoy fue el día. Fue tu gran reto. Te enfrentaste a un gigante. Y lo venciste. Te sientes bien con la victoria. Pero no estás satisfecho. Porque apenas estás comenzando. Aeropuerto Internacional de Toluca. Vuela fácil, la experiencia inicia aquí. Entramos a la recta final de Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club, con una extraordinaria noticia. Nuestro defensa Cristian Borja ha sido convocado a la selección de Colombia para disputar la próxima fecha FIFA. Enhorabuena, Cristian, eres un diablo seleccionado. Lo primero que me vino a la mente fue alegría, entusiasmo en sí mismo, porque, o sea, el esfuerzo. Uno dice que es posible las cosas y bueno, lo importante es que ahorita voy a representar a un país con grandes jugadores que tiene la selección y a dar lo mejor. Sí, muy contento, ¿no? Muy agradecido con Dios con esta oportunidad. Venía trabajando para eso, gracias a Dios se me dio y bueno, ahora aprovechar esta oportunidad. Sí, grandes selecciones que vienen haciendo muy buen trabajo y bueno, esperamos hacer las cosas de la mejor manera y llegar a punto para estar en la selección, que sea lo importante. Sí, es lo importante. Igual acá me han ayudado mucho a estar en muy buen nivel y yo muy agradecido. Y bueno, ahora estar a punto para llegar a la selección bien. Ahora sí, los invitamos a conocer un poco más sobre nuestro refuerzo Richard Ruiz a continuación en esta entrevista especial. Amigos de Diablos Rojos TV, nos da mucho gusto tener a un refuerzo más del Deportivo Toluca para el torneo de apertura 2018. Richard, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Richard Ruiz, platícanos un poco de cómo es tus inicios como futbolista y cómo es que se da esta llegada a Toluca.
No, pues, inicios fue en Chiapas, por allá empecé jugando una tercera división. Posteriormente me voy a Zamora a una segunda división un año. De ahí me voy a Salamanca 3 años jugando en el ascenso Petrolero de Salamanca. De ahí me compro a Tijuana, ahí tardé con ellos 6 años, 2 años en el ascenso y 4 en primera. Me tocó, gracias a Dios, a ascender con ellos y ser campeón de liga. Oye, ¿qué significa para ti la llegada al Deportivo Toluca? No, pues una oportunidad muy grande, la verdad. Un gran equipo, yo pienso que es de los grandes. Digo, nada más se ve por sus estrellas, ¿no? Por ahí. Digo que muy feliz de estar acá, un gran grupo, plantel, una gran institución. Llegar a un equipo en donde la competencia va a estar disputada, ¿no? Por la titularidad, obviamente está Rodrigo Salinas en tu posición y por ahí también Héctor Acosta, que está haciendo bien las cosas. Sí, exactamente como tú dices. Es importante porque creo que refleja ahí la competitividad de que estemos bien todos, que el que la esté ahí de titular va a estar siempre poniendo al 100 y si no, pues viene el que está atrás, ¿no? Creo que vamos a estar ahí peleando y es lo que le conviene al equipo para que no se note la diferencia, ¿no? Richard, la oportunidad se te va a dar desde el inicio, ¿no? Hernán Cristante tiene confianza, Hernán Cristante te trae, Hernán Cristante te pide. Sí, gracias a Dios el cuerpo técnico me dio la confianza, te digo, le di gracias a ellos, al club también, los directivos. Y pues te digo, venimos con mucha fe a trabajar al 100% y a ganarnos un lugar, te digo. Y cuando nos toque, pues darle con todo. Oye, pues ya está muy cercano el inicio del torneo y jugar en el estadio Nemesio 10, ¿va a ser motivante para Richard Ruiz? Sí, claro que sí. Como te vuelvo a comentar, un equipo grande, creo que un estadio muy, muy bonito que tiene mucha tradición y más ahora que lo remodelaron, que todo el mundo quiere jugar acá, ¿no? Te digo, yo te digo, estoy muy feliz y metido al 100% de estar acá y entregar todo, ¿no? Para ayuda del equipo. ¿Cómo esperas el torneo de apertura 2018 tomando en cuenta que los otros equipos se reforzaron y bastante bien? No, pues todos los torneos son complicados, te digo. Más acá, que creo está la vara alta porque llegaron a la final, están con esa espinita clavada. Creo que va a ser un gran torneo y tenemos que dejarlo todo, te digo, para llegar ahí otra vez a la liguilla y pues pelear el campeonato que no se dio el torneo pasado. ¿Nos puedes decir a los amigos aficionados cuáles son tus características de juego? No, pues yo juego por la banda derecha, sea lateral o volante. Él me ha caracterizado siempre jugar por ese lado y pues de ir y venir. ¿Cómo te ha recibido el equipo? ¿Con quién has hecho amistades? No, pues con todos los nuevos por acá, compañeros. Y la verdad, todos muy buena onda y ahí poco a poco llevando mejor cada día con ellos. Bueno, por último, ¿puedes darle un mensaje a la afición? ¿Qué es lo que esperas de ellos? Y también, ¿qué comentario les puedes dar? ¿Cómo se va a brindar Richard Ruiz en el próximo torneo? No, pues primero que nada, gracias por te digo, la oportunidad y esperarlos en el estadio. Y creo que nos estén apoyando siempre ahí, ¿no? Al 100%, que nosotros vamos a dejar todo en la cancha para lograr todo el objetivo que sea el campeonato, la copa, ¿no? Y vamos con todo, ¿no? Por la onceava. Eso fue todo por hoy en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. La próxima semana, aquí los esperamos. Todo lo que quieran saber de nuestros Diablos Rojos en tolucafc.com y en nuestras redes sociales. Recuerden que somos Diablos, somos Rojos y somos ganadores. Toluca FC agradece a Corona, la pasión manda. Toluca Banamex, la tarjeta de los Diablos Rojos. Under Armour, protege esta casa. Coca-Cola, destapa la felicidad. Aeroméxico, vamos por el mundo. Todos ellos, orgullosos patrocinadores de los Diablos Rojos de Toluca.